Aló. Bueno. Buenos días. Me comunico a las oficinas del show de vanidad del Yunus Isbali. Sí, buenos días. ¿En qué puedo servirle? Quiero saber si ahí tiene usted con qué fumar. Claro, siempre hay Kiko que fumar. En este día tenemos para ofrecerle Blue Dream, creo que es Kush. Bueno, al menos es sativa, porque en este estudio solo sativa. ¡Qué rico! Claro, somos personas de la mañana. Me gusta. Yo también, yo tengo Stardog, que apenas lo estoy probando y también muy sativosa, muy, muy chida, muy buena para despertar. Nice. Wake and bakey. Pues ¿Cómo estás, amigo? mira, yo ando muy bien. Es un día nublado aquí en la ciudad de Oaxaca. Ya sabes, con sus clásicos bloqueos, sus clásicas marchas, todo muy bonito. Está Todo muy chido, bonito. güey. Está chido. Sí, ya sabes. Rebelión, ¿tú cómo estás? Pues bien, acá con los clásicos tontos tapatíos, como que se prendió otra vez el cerro, o lo prendieron, ya uno no sabe. Creo que sí fue prendido. Ayer estaba escuchando que sí agarraron a un batillo que lo prendió. Órale. Entonces sí, estuvo muy cagado, güey. De hecho, tal vez debería hacer una investigación para algún capítulo, pero el año pasado, el de los últimos incendios que estuvieron muy cabrones, resultó que el que lo provocó fue uno de los bomberos forestales, güey, porque no les querían subir el sueldo. Una mamá así súper irreal, güey. O sea, no sé, no me imagino cómo el güey que se dedica a pagar eso pensó que era buena idea prenderlo para exigir Bueno, sus derechos. es como cuando los policías secuestran, Ah, bueno, sí. Ajá. ¿no? Solo O que sea. queda como de, güey, ¿qué esperas, güey? Pues te van a mandar a ti, idiota, y te van a... México ¿Sabes? Sí, güey, pero bueno, X, estoy bien y pues de buenas para este México mágico. ¿Qué me quieres contar esta semana, Bueno, esta semana te quiero contar un poco para conectar con la semana pasada güey? y vamos a hablar sobre memes. Claro, de la historia del internet pasamos al meme, ¿no? Sí, claro, porque igual sí hay que resaltar algo de internet y como de toda esta idea que fue hecha para hacer un medio de comunicación, creo que la cosa que se ha popularizado más es el meme, ¿no? Y pues como siempre me gusta como que la banda tenga ideas claras de qué son las cosas para pues que de ahí partan, porque ahora el meme funge una función muy importante en las comunicaciones sociales. Entonces, pues como siempre, ¿no? Si no conoces de dónde viene tu historia, pues estás condenado a valer madres. Y bueno, nos quedamos un poco en los internets. El meme nace por ahí del internet. Bueno, el meme como en la imagen nace en el internet, pero la idea de meme, al menos el que lo conocemos, fue acuñado en 1976 por Richard Dawkins, que si le suena el nombre, pues es porque el vato tiene más textos y estudios sobre evolución, genética y estas cuestiones, más que la cuestión del meme, ¿no? Sí, Pero... también si le suena es porque él tenía un meme, Richard Dawkins, que ponían la mitad de la cara de Hermione y la mitad de la cara de Richard Dawkins y tienen la cara súper igual, güey. Entonces, ese era un meme de Richard Dawkins, fíjate. Pues ese meme se basa en... Hay una... Perdón. Hay una prueba que... Ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero la vi durante la investigación. Pero es justo una prueba como de meme y es un cubo que pones una... Es una ilusión óptica donde pones un cubo dibujado y pones una línea en medio. Entonces, como que cada persona ve si el cubo está hacia allá o hacia acá. Entonces, Richard Dawkins utilizaba ese tipo de experimentos. Entonces, creo que de ahí... Es que el meme es jugoso, güey. El meme es como un pinche sándwich gigante, pero bueno. Bueno, antes de Dawkins, es importante mencionar que ya se conocía la idea del meme en 1904, el primer como registro que se tiene del concepto de meme es de Richard Simon, que era un escritor y filósofo alemán, y él lo escribió como Die Meme,
Die, es bueno, es Die y MN, Neme. Ok. Y después de él, en 1927, Maurice Maeterlinck, que él es un filósofo y dramaturgo belga. Pero básicamente, pues toda la sociedad tomó la versión de Dawkins porque, pues, güeros y occidentalismo. Entonces, Dawkins es gringo, entonces, pues, fue la versión que más popularizó. Pero las tres son lo mismo, ¿no? Y bueno, el meme es lo que viene como la versión de Wikipedia, es la unidad teórica más pequeña de información cultural transmitible de un individuo a otro. Esto quiere decir, si por ejemplo, una transmisión cultural de un individuo a otro pudiera ser que yo te preste un libro, un meme sería como la unidad más pequeña de ese tipo de intercambio, ¿no? O sea, si el libro es el kilo, el meme sería el gramo, ¿no? Ok. Y pues lo que es importante del meme es que, así como la genética, y creo que de ahí lo tomó Dawkins, es que el meme se alimenta, es una idea que se alimenta de otras ideas, ¿no? Al momento que tú la transmites, le pones tu carga cultural y luego la reproduces, ¿no? Esto se explicó en el libro The Selfish Gene, o el genotipo egoísta, que es una de las obras más importantes de Dawkins, y él justo aquí lo relaciona a los memes con los genes, ¿no? Porque así como los genes van cambiando el fenotipo, el meme va cambiando la sociedad. La verdad es que es muy interesante esta relación que hace el Dawkins de los memes con los genes, porque eso es, por ejemplo, donde yo creo que radica la importancia de cuidar los memes que uno consume, ¿no? Porque al final esos memes están modificando de alguna forma tu percepción de la realidad. Si quieren investigar más sobre eso, hay una como ciencia, y estoy haciendo comillas, porque más bien es como una escuela, ¿no? No creo que sea como una ciencia, pero pues es la memética tal cual. Ahora. Y pues la memética trata de ponerle pies y forma e investigación a los fenómenos alrededor del meme. Claro, está esta página Know Your Meme, ¿no? Sí, ahorita voy a mencionar unas como cosas importantes, solo pues de las cosas que yo encuentro referencia al meme es, por ejemplo, en México, no sé si a ti te tocó alguna vez, Sparty, jugar el teléfono descompuesto. Uh-huh. Que era como este juego en familia donde era una mesa grande y tú le decías al de al lado algo en voz bajita y el de al lado tenía que decirle al de al lado lo que entendía y así sucesivamente hasta que daba la vuelta todo el mensaje y el que empezaba el mensaje pues decía lo que se había generado, ¿no? Claro, claro. ¿O has visto estos videos de que, o sea, te ponen contra una pared, te ponen de espalda, güey, ¿no? Y te ponen con una hoja y te empiezan a dibujar en la espalda, güey, ¿no? Sí, abuelo. Y entonces, el que dibuja en la espalda dibuja cualquier cosa, güey, y tú estás aquí interpretando así de, es un corazón, güey, con no sé qué, güey, o sea, es como, ¿no? Tu cambio. Sí, exacto, eso es un meme práctico, digamos. Mm. Y, bueno, también otra cosa, para que no queden como en ridículo, pues el meme en inglés se dice meme. Claro. Que es una referencia a gene, de gen. Sí. Entonces creo que en México o en España no debería ser meme, debería ser mem, como gen. Claro. Pero bueno, no vamos a entrar en lingüística en este momento. Y además en México, bueno, no sé, en el habla hispana, termina ya transformándose en momo, ¿no? O sea, como que ya la palabra más conocida es el momazo, un momo, güey, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, colonia, güey. Ajá, yo que, bueno, no sé, en mis grupos de Facebook, de aberraciones culinarias, de alcohólicos. O sea, es un momazo, pues. O sea, no es, ay, güey, qué buen meme, güey. Es que, güey, es momazo, güey, ¿sabes? Órale, güey, el meme construyendo el meme. Güey, es que eso es lo interesante del meme, güey, que. Claro. Que es súper orgánico porque es muy simple, güey. O sea, y eso es lo que también, de alguna forma, es un arma de doble filo. Porque convierte el pensamiento en algo muy simple, güey, cuando creo que el humano ya había llegado a un nivel de pensamiento mucho más abstracto, complejo, armado.
Y volver al meme, güey, pues es volver a este atención de 2 segundos, güey, al Twitter en lugar de libro, ¿no? Y como todas estas deconstrucciones de la atención que vienen con el internet. Sí. Pero bueno, es interesante y eso pues me lleva a lo que iba como a recomendar. Como estas dos versiones de meme, ¿no? Ya pensando en el meme, bueno, entendiendo que ahorita ya todos sabemos que el meme no es una imagen con texto, es la idea, ¿no? O sea, es el chiste. Y por lo tanto, pues un meme no lo puedes explicar porque pues, funciona diferente en la cabeza de cada persona. Yeah. Y sobre eso hay un almanaque en internet que se llama, justo como decías, Know Your Meme o Conoce tu Meme. Y esa es una página que pues tiene desde los inicios de la internet 2.0, más o menos. Sí. Y de los 2000, y desde entonces se han dedicado a formalmente, si no estudiar, o al menos registrar el origen y desarrollo de los memes que generan cierta popularidad, ¿no? Y ahora, bueno, yo los últimos que he revisado incluso abarcan memes que no son necesariamente de Estados Unidos, ¿no? Pero que logran hacerse populares y pues los traducen y todo. Y por lo general sí investigan muy bien de dónde salen, ¿no? Y está bueno. Sí, no, Know Your Meme es básicamente la Wikipedia de los memes. Ajá, sí, exactamente. Si realmente quieres regresar un meme o buscar un meme. No, pues, no es la... Es el Pokédex de los memes. Es el Pokédex, sí, completamente. Y digo, y aparte pues está su canal de YouTube en donde llegan a entrevistar a los creadores de los memes, tanto los que están como que en presente, ¿no? Como que generando, ¿no? Algún tipo de discusión o controversia, como gente de hace 10 años, 15 años, que fueron meme cuando eran niños, güey. Exacto. ¿No? Y que ahora ya pues, crecieron. Ajá, puedes ver como que toda la historia de todas esas personas. Está chido eso. Sí. Y bueno, sobre de eso, pues ya nada más quería como hablar de esta, dos grandes grupos que yo considero de memes, que sería como los memes basura, digamos, o chatarra más bien, y pues el meme culturoso o saludable. ¡Ah, wow! Sí, ¡órale! Porque... Pues mira, al final uno es lo que consume, ¿no? Y cuando de verdad exploras esa idea, pues obviamente si todo el día ves memelas de Orizaba, pues tu cerebro va a ser todo simple y estúpido, ¿no? Que ese es como mi ejemplo perfecto del meme chatarra, güey, que está divertido, pero no te nutre, ¿no? Es como comerte unas papitas o unas galletas en lugar de una fruta. O sea, los dos van a cumplir cierta función, pero pues no está chido, ¿no? Y más en especial como en este tipo de, como en memelas, güey, que neta sí, si bien el meme no es una propiedad privada, porque al final es información, ¿no? Y está en internet y nadie que entiende el internet y el meme en realidad puede adjudicarse la autoría de un meme, güey, es lo más estúpido del mundo, güey, como decir, ah, yo hice un meme, ¿no? Hay un origen de un meme, pero no hay como esa, a mí se me ocurrió. Entonces, en memelas, por lo general, ellos, y porque van a generaciones más viejas y jóvenes, publican como si ellos fueran los creadores, ¿no? Sin siquiera, cuando hay el caso de que sabes de dónde viene, pues ya lo arrobas, ¿no? Y ya no pasa nada. Pero, bueno, esa es como la parte de los memes, esa sería como un ejemplo más bien de los memes chafas, o chatarra, que está divertido, la neta, sí te cagas de risa y todo, pero pues hay mejor cosas, ¿no? Es como, pues hay mejor comida. Ya. Yeah. Y sobre el otro fenómeno del meme, pues sí tengo algunos casos específicos que son como, pues al final el meme es la transmisión de una idea, ¿no? Y si la idea es buena, pues el meme es chido. Como el origen de estos memes chidos que considero es los emotionals, ¿te acuerdas? Que eran estas imágenes de fondo negro con una fotografía y una palabra abajo sobre algún valor que... Me gusta este meme porque se origina justo en estos cuadros que ya eran un meme de por sí en la vida real, que tenían en consultorios y en lugares así, en oficinas principalmente, que sea coraje o trabajo, liderazgo, ¿no? Y era el águila volando y tenían una frase súper ñera sobre... Pues muy güera y ñera sobre lo que podría ser liderazgo, ¿no? O sea, muy teto. Y los emotionals eran como toda esa estética
pero con el mensaje opuesto, ¿no? Acá. Sí. Hay uno que me gusta mucho que es una foto de un tatuaje de un brazo que dice fuck the system. System, pero mal escrito. Sí, sí, sí. Y el de abajo dice pues, fuck the system because the system already fuck you, ¿no? Así como. Sí, sí. Ya ni siquiera puedes escribir bien, ¿no? O sea, ya te chingas. Claro, claro. Claro. Y... Que también, bueno, bonito de la estructura del meme en general, güey, es de que muchas veces se respeta la estructura de un chiste, ¿sabes? Sí, sí, claro. O sea, hay una presentación de y hay un como punchline, ¿no? Hay como un comeback, ¿no? Sí, justo eso es lo importante de conocer tu meme, de Know Your Meme, porque ahí es cuando la gente mama con los memes de que dices, güey, está chido que lo compartas y todo, pero al menos respeta el chiste, ¿no? Es como, si no respetas el chiste, no... Hay memes que no tienen sentido porque pues nomás mezclan imágenes que vienen en internet con texto encima en Impact con outline negro y fondo blanco y pues no. Claro. No jala. Claro. Pero bueno, la versión contemporánea de estos emotionals lo encuentro yo en estas páginas como, por ejemplo, hay una que se llama Organización de Estados, Organización de Expedientes y Archivos, que se abrevia como OEA, y lo pueden encontrar así como OEA-OEA-OEA. ¡Órale! Y son... Bueno, el OEA es un think tank, que es como pues, un grupo de personas que se dedican a crear cosas. Son de la Ciudad de México, y crean como toda esta narrativa paralela en base a memes, ¿no? Por ejemplo, el que compartieron ayer o antier era un meme de Faye, con una playera de... Ya ves que hay un video, no recuerdo qué video, donde tiene una playera con una estrella roja. Ajá. Entonces los güeyes hicieron un meme, o bueno, una foto alterada que era una como si fuera una publicación del New York Times y decía, Faye rompe el silencio. Televisa censuró mi apoyo al EZLN, porque contexto chaburruco, cuando ese video salió en esas fechas, pues fue en el 94, que fue cuando el EZLN se levantó en armas en el estado de Chiapas, a manera como de... fue en 90 y tantos, 99, güey, que claro. Fue... Bueno, googleenlo, la neta no les voy a explicar, búsquenlo. Sí. Pero pues fue una idea, una falsa nota, ¿no? Un chiste, pero pues obviamente toda la gente... Se volcó, ¿no? Así, y ves el video y pues empezaron a poner acá cuestiones semióticas y tal. Sí. Pero, por ejemplo, esos son los otros memes que me parecen más importantes que la gente consuma, porque al final genera una idea de crítica o de decir, ay, güey, ¿neta? O sea, ¿neta pasó eso? Y al menos o lo checas, o si no... Si te quedas al menos con la idea falsa, pues es una idea muy chistosa también, como pensar claro, que claro. La gente se acuerde del EZLN, de lo que es censura, de lo que fue Televisa y lo que también fue fake, pero... Claro. Bueno, de hecho, a su vez tiene el otro meme que es esta foto de Carlos Salinas de Gortari con su foto de padrote, con su foto de padrote, que dice, hola, soy Carlos y vendí 390 empresas públicas y 18 bancos en 6 años, ¿no? Que me encanta porque eso es un meme de, exacto, güeyes, ¿no? De los empresarios. Ajá. O sea, es un meme del presente conectado a un hecho del pasado. O sea, estos memes son muy, muy buenos. Pero bueno, este proyecto es algo muy armado. O sea, yeah. Sí se ve que la gente que trabaja aquí, pues no se anda con... O sea, no es así como tan al ahí se va, ¿no? Ya. Yeah. El otro que va un poco por el estilo, pero más relajado, son Proyecto Telebética. Ok. Que, sí, o sea, a mucha gente le gusta, le encanta. Sí, güey, porque Proyecto Telebética es como crítica y a la vez más divertido. OEA es como una especie de... como de distopia, ¿no? Como mockumentary en general, pero... Proyecto Telebética es como más una persona, ¿no? Entonces tiene más personalidad de humano. Okay. Ese también, pues se los dejo para que lo chequen, Proyecto Telebética, que tiene proyectos paralelos que deberían de seguir, porque pues como siempre el algoritmo y obviamente pues también la gente, acuérdense que Facebook, Instagram, YouTube no son espacios de libertad, o sea, son, tienen, sí. No tienen una...
o sea, no son como de censura, pero pues sí tienen un guideline, ¿no? Entonces, si tú te sales de ese guideline, pues pelas, ¿no? Te pueden chutar. Entonces, ahorita como que hay mucho sobre este tipo de cuentas porque el argumento es que generan polémica en los comentarios, ¿no? Entonces, que eso es como malo para la gente, pero pues obviamente no, güey. El internet y la gente, claro, discutir temas es súper importante. Pero bueno, claro, síganlo para que cuando desaparezca la principal, pues tengan el respaldo. Sí, espero que ya les haya quedado claro ya para esta segunda, no sé, emisión. Tercera. Del tema del internet en específico. O sea, como de que, güey, pues nosotros cuando hablamos de internet, pues no hablamos de Instagram y Facebook, o sea, hablamos como de una cosa un poquito más grande, ¿no? Que eso. Ajá. Wow. Sí. Pues un poco como que relacionado a tu tema. Me falta uno. A ver. El pinche trips precarios, güey, o trips densos. Hay como toda una serie de trips que son... Este sí es totalmente... Este es totalmente shitposting. Pero también... Que shitposting para mí sería otro género. O sea, sí, claro, shitposting no es meme, güey. Shitposting es su propio dialecto, ¿no? Digamos. Sí, nada más que aquí luego como que sí tratan a veces, o sea, como que adaptan el meme del momento del shitposting. Entonces también se me hace rescatable. Y más porque tiene este humor como muy ácido, güey, del internet. Que, güey, entre más haya así, mejor. Porque luego... te topas con estos TikToks de gente como de papás jugando con niños, pero que juegan como estúpidos. Y como que digo, güey, no mames, así, ¿cómo educas hacia tu hijo? Pero bueno. Claro, claro. Sí, cuando le das scroll, ¿no? Cuando le das scroll a Instagram y todos tus, como que, los posts que te pone Instagram, que te, gente que tú no sigues, todos son de filtros, güey, ¿no? Todos son de, mira, usa este filtro, mira, usa este otro filtro, mira, un filtro de Power Rangers, güey. Y es como de, me vale madre, güey. Me vale madre, ¿para qué quiero? Yo para qué voy a querer hacer esa madre, güey, así. Ya pero sé, bueno. Pero bueno, tú y yo somos muy viejos para este tipo de cosas, güey. Por esa razón nunca vamos a hacer los retos, ni gracias a Dios nunca tendremos un condón atravesando nuestra nariz y saliendo por nuestra boca. Claro, claro. Comiendo Tide Pods, ¿no? Claro, porque... no, sí, ¿no? Moriremos de formas más elegantes, la neta. Bueno, yo lo que quería mencionar era el documental, un poco como de esta madre en que tú dices de que pues, el meme es incontrolable, ¿no? O sea, como que no hay una verdadera fuente de, güey. Está este documental de Pepe Da Frog. Sí, güey. Que justo, pues, es de cómo... pues cambia todo un significado de una misma imagen, güey. O sea, empieza como un cómic muy tranquilo, muy normal, un güey haciendo una historieta cómica chistosa, güey. Y termina siendo la representación virtual de Trump debajo de esta como que gama de supremacía blanca, güey. Entonces, ¿cómo pasa todo eso, güey? ¿Cómo algo que es un dibujo, güey, termina siendo algo que mueve masas? Está cabrón, güey. Está muy, sí, güey, muy chido ese documental. Sí, súper recomendable. El internet es... pues al final todo recae en el internet, ¿no? En esta comunicación bien extraña que estamos viviendo, que nunca habíamos tenido como humanidad, güey. La neta, así, neta, nunca... o sea, nunca habías podido llegar con un... hacer llegar un mensaje o una imagen de México al otro lado del mundo en segundos, ¿no? Así, sí. Milésimas, microsegundos. Sí, completamente. Weird shit as fuck. Pero bueno, creo que este termina mi tema sobre los memes. Investiguen, recuerden Wikipedia y Know Your Meme, es donde uno empieza, pero pues no termina ahí en internet, sigan buscando y pues si van a compartir memes, háganlo bien. Claro. Y no se apropien de los memes, no sean mensos, no se apropien de los memes. Los memes son de todos. No les pongan marcas de agua. Sí, no, el meme no se crea ni se destruye, solo se transmite. Claro, a menos de que la marca de agua sea muy chistosa, ¿no? Así, solo si le aporta el meme, se acepta la marca de agua. Claro, claro. Había una marca de agua que era meme, me pongo mis jeans. Ay, bueno. A huevo. Mi miércoles. Oye, claro, sí, mi miércoles. Es mi miércoles. Bueno, no, es jueves. Pues... ¿quién sabe qué día sea?
Es entre semana. Ok. Oye, güey, tú sabes que yo soy muy afán de todo contenido audiovisual, porque ya se ha notado, porque todo lo que hago es recomendar cosas. Yes. Pero definitivamente sí hay algo que creo que es como que nuestro, de nuestra generación, o que nos tocó a nosotros verlo desarrollarse, producirse desde el principio, pues es el reality show, güey, ¿sabes? Sí, reality show. Empiezan los 2000, güey, o sea, yo no lo tengo tan bajado todo escrito, ¿no? Pero bueno, empiezan los 2000 y las cámaras se hacen lo suficientemente chiquitas como para que haya varias cámaras en un lugar, güey. Y eso, aparte de que había como esta crisis de guiones, güey, o sea, como que esta madre de los screenwriters ya se estaba presentando, un problema que ya terminó desarrollándose por ahí del 2003, cuando estaba Lost y la chingada, güey. Pero justo como que había muchos problemas para tener ficciones, güey, o para producir ficción en cine, en televisión, güey, porque pues ya estaba muy cabrón los sindicatos, güey, ¿no? Y bla, 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 o sea, que muchas de esas cosas. Entonces, nace el reality show, güey, ¿no? Entonces, tienes una premisa, no tienes un guión, tienes una premisa, güey. Utilizas gente de la calle, güey, básicamente, pues, esa era como que una de las cosas del reality show, güey, abaratar costos y meter, pues, gente, ¿no? Así como que común, de lo que sea. Y y pues ya empiezas a tener el más conocido de todos, güey, que es Big Brother, ¿no? O sea, Big Brother básicamente es el que empieza toda esta tendencia, güey, hacia, ¿no? Big Brother a mí me alucinó cuando lo vi. O sea, cuando lo vi por primera vez, era como... O sea, no era nada extraño porque al final ya sabías lo de las cámaras y tal, o sea, pero como no entendía luego cómo la gente querría estar todo el tiempo vigilada, ¿no? Eso fue como el gran cambio, o lo que a mí me recuerdo de Big Brother. Pues es que siempre es importante mencionar que la gente de los reality shows, güey, es gente hambrienta de atención, hambrienta por la cámara, güey. O sea, muchos concursantes de reality shows eran actrices o músicos o no sé qué, güey, que pues no jalaban y decían, güey, pues me meto a tal programa a ver si ya con eso pues empiezo a tener un seguimiento o me abren las puertas para una productora, güey, o la madre, güey, o sea... Pues era un camino fácil, digamos, güey, para, ¿no? O sea, no estudiabas actuación, güey, no te preparabas en teatro, no nada, y de todas maneras llegabas a ser famoso, güey, ¿no? En la televisión. Entonces, pues esa madre solamente nos la da el reality show, güey, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿no? Digamos, como que en un panorama más amplio, pues, luego de Big Brother, ya se hacen todo tipo de producciones, ya tenemos cosas más... pues no sé, güey, dentro de todos los gustos, güey, ¿no? Ya tienes desde tus Jackass hasta tus reality shows de niñas bailando. Cheaters. Cheaters, que chistes, ¿no? Joya. Joya, güey, joya con cheaters. Joya. Pero bueno, y bueno, ¿no? Digamos como disclaimer para quienes todavía no sepan o no se lo imaginen. Pues absolutamente todos los reality shows no tienen nada de reality, güey, ¿no? Todo está completamente producido, güey, sí. Todo está completamente guiado por los productores, y ese es el guión, güey, o sea, el guión en realidad es lo que el productor quiere que pase. Hay que decirle, como para darle un poco de... Digo, esto ya ponerle mucha crema a los tacos, pero digamos que es una realidad controlada, entre comillas, ¿no? Para ser como muy... muy polite, claro. Y echarles flores a esos güeyes. Claro. Que yo creo que más sería como una idea que se está tratando de que estén bajo control, güey. ¿Sabes? Porque los productores tienen una idea, güey, pero en realidad muchas veces no saben cómo chingados va a pasar esto, güey. O sea, cómo, si los concursantes van a hacer lo que ellos quieren, güey, si se van a pelear como ellos quieren, si van a tener el drama que ellos necesitan. O sea... Es, todo eso ya el productor lo va como quedando, ¿no? Como que al chilazo. Quería hacer, ¿verdad? Para tener este tema aquí presente. Yes. Un top 5. ¿Qué de este top 5? El primer top 5. Este es el top 5 de Telehit. Entonces, vamos a echarnos... pues básicamente todo el top hasta el número 1
y el número uno va a ser en otro programa aparte, porque la verdad tengo muchas cosas que decir sobre el número uno. Okay. Pero bueno, nos vamos a echar de todas maneras cinco, porque empiezo con una mención honorífica, güey. Y mi mención honorífica es un programa que estaba viendo ahorita, güey, o sea, que está, empecé a ver en estos días justo que estaba planeando este tema. Se llama Shattered, ¿sabes? Shattered, así como quebrado, como este, como tronado, güey, ¿no? O algo así. Shattered es un programa de la televisión inglesa, es de Londres, en donde la premisa del reality show, güey, es de que te meten a ti junto con 10 personas en un lugar todo blanco, güey, donde no se apagan las luces, todo está cojinado, güey, blanco como tipo sala psiquiátrica, güey, o sea, como tipo de manicomio, güey, ¿sabes? O sea, básicamente. Entonces, y tienen a todos estos güeyes y la cosa es, no, o sea, te puedes ganar 100,000 euros, güey, ¿no? O 100,000, no sé, libras esterlinas, no sé qué, mal, 100,000, un chingo. Te puedes ganar eso, güey, si te quedas despierto durante 8 días, güey. 8 días, güey, tienes que estar despierto, a la mierda. No mames, al tercer día empiezas a alucinar, güey. Exacto, güey. Entonces, o sea, la otra cosa es de que si tú cierras los ojos por más de 10 segundos, se pierden $1,000, 1,000 libras o 1,000 madres. Entonces, cada que uno de estos güeyes, de este mismo grupo, güey, así como que se queda dormido tantito, güey, 1,000 menos, 1,000 menos. Entonces, pues eso, güey, esa presión, güey, más cómo los otros te están tratando, güey, pues nadie quiere perder el dinero, entonces todos te están despertando, güey, ¿no? Y pues empieza a haber un chingo de pedos, güey. Pues empieza a haber un chingo como de malacopés, güey. O sea, inteligentemente, ¿no? Y estas son de estas cosas que te digo, güey. Los productores no saben cómo va a pasar, güey, ¿no? Pero inteligentemente los productores meten a un güey de como militar, güey, a hacerles como culeradas, güey, ¿no? Y o sea, digo, ¿era parte de los participantes? No. Así como que agarraba, güey, el verdugo de la militar, contenta, ¿no? Ajá. Agarraron a un güey, ¿no? Kafkiano el pedo. Ajá, y digo, inteligentemente, desde el lado, güey, de que ellos, pues, pueden concentrar todo su odio en esta persona, güey, que les está haciendo, no sé, güey, hacer sentadillas cuando te llevas 48 horas sin dormir, güey, ¿no? O 76, güey, y estás así haciendo lagartijas, güey, la madre. Entonces, como que puedes decir, este es el hijo de puta, güey, ¿no? Y como que más o menos así deriva como que toda la tensión, ¿no? Pero también, güey, pues el cabrón es un cabrón militar, güey, y los pone a hacer pruebas, neta, de tortura de Guantánamo, güey. O sea, neta está cabrón, güey. En un momento, sí, claro, venda a un güey y lo pone así, lo pone como contra la pared, güey, con los brazos extendidos y con las piernas separadas, güey, lo más que pueda, y le dice, güey, 10 minutos así, güey. Y entonces, o sea, tienes que hacer tensión, güey, te tienes que quedar así con el cuerpo, güey, o sea, neta de tortura de Guantánamo el programa, güey, es una cosa que dices, ¿qué verga está pasando, güey? Y desde que está el host anunciando el show, te dice, estos son los síntomas que van a poder ver que van a tener todos nuestros concursantes, paranoia, ¿no? Miedo, no sé qué, güey, apetito sexual sin freno, no, madres así como de, ¿por qué meten a esta gente? Y güey, los meten a este lugar y ellos dicen, ah, pues aquí van a estar a salvo, güey, porque pues todo está cojinado, güey, y no se pueden golpear, güey, la madre así, claro, como de, güey, o sea, literal te metieron a un cuarto de psiquiátrico, güey, sí, con un chingo más de loquitos, güey. Ajá, güey, o sea, neta, muy, muy cabrón, muy, muy cabrón ese reality show, lo sigo viendo, la verdad es que no sé si alguien se muere o si alguien lo gana. Güey, yo lo quiero ver, la neta, tengo que ver esa madre, güey, porque es, no sé, me sorprende de cómo a alguien se le ocurre uno, a alguien lo paga dos, bueno, lo que claro, lo pague es lo más fácil, porque lo ve gente bien maldita cuando tiene varo. Claro. Pero digo, ¿qué chingado se le ocurre, no? Pero justo el pitch, o sea, en el primer capítulo de Shatter tienes el pitch de por qué existe el programa, güey.
Y es la misma cosa que dices, bueno, ¿qué, o sea, cómo crees que van a hacer esto, güey? Porque el pitch es así de, güey, desde que empezamos a tener luz en nuestras casas y bombillos en nuestras casas, dormimos un 30% menos. Hoy en día estamos en la sociedad que sufre más de insomnio, ¿no? La gente no duerme por el trabajo, la gente no duerme por el tal, la gente no duerme... O sea, esta es toda la premisa, güey. Este es todo el pitch que te está diciendo la productora de por qué van a hacer este programa. Güey, no tiene nada de sentido, güey. Ajá, o sea, es como de decir, mira, la gente ya está acostumbrada, güey, a mal dormir, güey, y a estar estresada, güey. Pues, ¿qué tal si les damos dinero por eso, güey, no? Sí, si es que aguantan, no, todo el estrés que nosotros les queremos dar, güey, ¿no? Oye, güey, ¿y si le picamos los huevos mientras todo eso está pasando? Sí, a huevo. Entonces, güey, es pues increíble, ¿no? O sea, como que nomás verlo y ver a la gente así... O sea, alucinando, güey. O sea, neta, los ves desde el tercer día alucinando, güey. Desde el tercer día empiezan a quedarse viendo así como de, ¿qué hace mi mamá aquí, güey? Así, cosas así, güey, que dices, verga, güey. La banda se está pirando, güey. Muy cabrón. Güey, no mames. Oye, pero, ¿eso cuándo fue producido? Como recién. Como 2004, 2005, güey. Ok, ya. Es que luego... Bueno, no sé si vas a hablar al respecto, pero es que ese formato sí caducó en algún punto. Yo creo que justo por este tipo de programas que llevaban al límite ya del sinsentido, ¿no? No sé si, bueno, no quiero spoilear o algo, o no sé si vas a hablar de, pero me acuerdo que tú me recomendaste el de Kids Nation. Que sí, también dice, llegaremos. Ah, bueno, llegaremos, me voy a callar. Llegaremos. Pero bueno, solo voy a decir, ¿por qué, güey? Sí. Pero es que yo creo, ¿no? Yo creo que hay un momento muy específico, güey, de la ciencia y la televisión en donde llega el reality, güey. Porque así ciencia como... ¿La televisión? ¿La ciencia? Sí. Bueno, sí, bueno, sí. O sea, porque en los años 80, güey, todavía en los años 80, todavía como que a principios de los 90, güey, todavía si tú eras doctor, güey, tú decías, güey, yo quiero experimentar con este paciente haciendo esta madre, tú lo podías hacer, güey. Sin pedir récords, güey, sin decirle a nadie, güey, ¿no? Y luego de que hubo un desmadre de un loco, güey, que creo que sale en un capítulo del Todo Loco, en un capítulo de Leyendas, ya ponen así de, no, güey, cada tratamiento que se haga experimental o cada cosa que se haga tiene que venir con el consenso de un grupo de doctores, güey, que esta madre se pueda hacer, güey. Porque, pues, si no, nomás es pinches, no sé, güey, o sea... inventarse cosas, güey. ¿No? Como ciencia loca, güey, ¿no? En el que sales en el capítulo de los tres Jesuses, güey, de Leyendas Legendarias. Ah, claro, sí. Que justo ahí dice así como de, güey, pues es que no había nadie que lo controlara al psiquiátrico, güey. O sea, él podía hacer lo que él quisiera con los pacientes, güey. Entonces, tienes ese punto, güey, y tienes este punto de la televisión, güey, en donde se está picheando ideas, güey, de lo que sea, güey, de experimentación con gente, güey, como proyectos sociales, güey, ¿sabes? Entonces, pues claro, güey, que al principio del reality show iban a ver este tipo de programas que era así como de, pues a ver, hay que hacerle esto a un humano, güey, ¿no? Hay que meterlo a vivir en una granja a ver si se comporta como cerdo al final del año. O sea, son este tipo de cosas, güey, que solamente... Sí. Al principio de este género, güey, y también como muy al principio de los 2000, güey, pues se podían dar como que todas estas cosas, ¿no? Como que raras, pero bueno, ¿no? Era una justificación rara, como es por la ciencia, entre comillas, ¿no? Sí. Claro. Bueno, esa es la mención honorífica, ni siquiera hemos entrado al top 5, ¿no? Como número 5... pondría un programa que yo sí llegué a ver, güey, cuando estaba morrito, y que yo recuerdo verlo y decir, ah, pues chido, güey, ¿no? O sea, como que te hacen guapo, güey, te hacen una operación, güey, te les paga, qué chingón, güey, ¿no? El programa se llama Da Swan, ¿no? O sea, Da Swan como el ganso, ¿no? Y entonces la premisa es esta, ¿no? Existen muchos patitos feos en este mundo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros convertimos un patito feo en un ganso con cirugías, con adiestramiento, ¿no? Con ropa, con cambiarle todo, güey. Sí, me suena, creo que sí, sí lo llegué. Pasaba creo que en Sony Television, güey, una madre así, güey. Pero bueno, sí. Se llamaba Da Swan, güey. Wow. Entonces, literal, era así como de, eres fea, ven a nuestro programa, ¿no? O sea, como de... Súper culero, güey. Entonces, pues obviamente un chingo de mujeres, güey, pues...
güey, en ese momento estaba súper en boga el Botox, güey, las operaciones, ¿no? O sea, estar hiper delgada, güey, la mini skirt, güey, todo el pedo. Pues un chingo de morras decían, sí, güey, a huevo, güey, no mames, me van a pagar todas las operaciones que cuestan como $40,000. O sea, pues claro, güey, ¿no? Todo este show, güey, de patitos feos que los van arreglando capítulo a capítulo, culmina en un festival o en una pasarela, güey, en donde ponen a todas ya cirugiadas y maquilladas y en trajes de baño a competir por quién es la más guapa, güey, quién es la verdadera Swan. O sea, todavía, güey. O sea, no mames, güey, todavía que las explotaron en el proceso, las van a explotar en el after, digo. Claro. Me sorprende, pero a la vez no, porque ya sabemos cómo es la prueba. Claro, claro. Y pues, güey, tienes, ¿no? O sea, ves lo cruel que es las familias de estas personas con estas mujeres, güey. Que su único pinche delito en esta vida es no tener los dientes arreglados, güey, o estar chaparras, güey, o estar medio panzonas, güey. O sea, pinches, así, graban a los esposos, hey, ¿tú qué piensas de tu morra? Pues la neta no me gusta, güey, está bien del culo, yo la neta ya... ¿Estás casado con ella? Ajá, sí, o sea, casi todas están casadas, güey, ¿no? Y les van y les preguntan a sus esposos y dicen, ni me gusta, güey, la neta ya no tenemos sexo, así, güey, ¿no? No mames, y luego ya las operan y van los güeyes, pues la neta sí me gustas un chingo y ojalá podamos recuperar este matrimonio y no sé qué, güey, así, güey, súper vil, güey. Güey, se podría hacer una tesis de lo mal, de todos los niveles en el que está mal este pedo, güey, así. Sí. Es un libro, 12 volúmenes, güey, acá. Letras que. No, güey. Bueno, eso fue The Swan, güey, ¿no? No voy a decir más porque pues también, pues, si la quieres ver, ahí sí, está, güey. Para entender la premisa. Sí, no. Es bastante. Ahora, acabo de encontrar uno, güey, que yo por lo general soy muy fan de los reality shows de participantes, pero pues también hay reality shows de todo, ¿no? O sea, como los de Paris Hilton eran reality show, güey, o sea, reality show en realidad pues es como que saca una cámara, güey, y pela al productor en lo que él quiere conseguir y listo, ¿no? Eso es reality show. Entonces, encontré uno, güey, que se llama Best Funeral Ever, güey, que ya desde el título es como de, qué vergas, güey, qué verga va a pasar, güey, no mames, ¿no? Entonces, Best Funeral Ever, güey, es de que los negros en, no sé, güey, en el sur de Estados Unidos, güey, a los negros sureños, güey, digamos Tennessee, güey, y cosas así, güey, pues ellos dicen así, güey, pues es que la muerte, pues, ajá, güey, qué jodido, pues ir a llorar, güey, la madre, ¿no? O sea, vamos a echar el party, güey, a tirar el 40 y unas buenas rolas, ¿no? Y un buen baile. Y entonces, estos güeyes, es una funeraria, güey, que se dedica a hacer un espectáculo de tu muerte, güey, ¿no? Entonces, tú llegas y tú le dices a la funeraria, güey, yo quiero que tú le hagas un funeral a mi abuela, güey. A mi abuela le gustaba un chingo el cine de zombies. La morra era fanática del cine de zombies, güey, la verga, güey. Ah, pues chido, güey. Mira, esto es lo que vamos a hacer, güey. Vamos a salir todos, güey, como zombies, güey. Todos los que levantamos el casquete, nos vamos a salir desde la tierra, güey, ¿no? Disfrazados de zombies y vamos a ir a cargar el casquete de tu pinche abuela, güey, ¿no? Y luego vamos a hacer el bailable de Michael Jackson y luego no sé qué, güey, y la madre, güey. Y te hacen como que todo un tema, güey, alrededor del funeral de la persona. Entonces, o sea, güey, cuando vi que subieron un casquete a un toro mecánico porque era un güey que le mamaba subirse a un toro mecánico, yo dije, oye, no mames, aguanta, tiempo. ¿Es un casquete vacío o es un casquete con un vato? Es un casquete vacío porque están haciendo la prueba. Ah, ok, ok. La prueba, güey. Acá. Güey, ese es de no mames, güey. Luego, hay otro capítulo, güey, en donde la señora era fan de El Precio es Correcto, ¿no? De The Price is Right, ¿no? Este programa, sí, de la abuela. A tirar el precio. Pues, ponen el casquete en la rueda, güey. No, le dan vueltas al casquete. Y ya cuando sale el premio,
son sus pertenencias y se le van a alguien de la familia. ¡Ay! El reloj de la abuela se le queda al tío, güey. Y le dan vueltas otra vez al casquete, güey. Y no, ahí la tienen a la señora muerta dando vueltas. Pimp my casket. No mames. Sí, literal, wey. Literal. Best funeral ever es como si Pimp My Ride fuera de... Así, literal, güey. Es que si uno dice, ¿por qué, güey? O sea, entiendo, fíjate, ese también está bien interesante porque... O sea, entiendo lo del funeral, porque pues es muy importante la muerte, pero es totalmente apropiación así mal pedo, güey, así. Vamos a juntar como tus 15 años con tu boda, con tu funeral. Güey, pero aparte la gente, así los negros, felices. No, güey, yo cuando vi sí, a huevo, a seguro, este casquete, no vi un casquete, vi a mi ajá, mamá, sí. Ah, güey, porque aparte están actuando ya, bueno, siendo ese vato personaje, ¿no? Sí. Claro, claro, güey. Hay un capítulo en donde la señora le mamaba ir al cine, así le mama ir al cine. Entonces van a la sala del cine. Oigan, ¿podemos meter un casquete en la función? Pues sí, no hay pedo, güey, ¿no? Y entonces, güey, no le avisaron a nadie, güey. No es una función privada. Es como si tú estuvieras en el cine, güey, sentado, esperando ver a Batman, y de repente llega un casquete, güey. Y lo, y lo meten, y no solo eso, lo meten hasta enfrente, ¿no? Y el pinche casquete termina tapando como cuatro filas, güey. Y güey, y le ponen así al casquete, le incorporan sus palomitas y su refresco. Claro, güey, claro. Y está el hijo agarrándole palomitas al casquete. No, no, mamá. Es muy bueno, güey. Es muy bueno. Ves que una de las es muy chistoso, güey. O sea, neta, top, 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 top en mi vida. Oye, pregunta. Esto es... ¿Qué porcentaje de realidad hay en este reality show? Oh, yo le daría... O sea, sí pasa, daría... o sea, sí pasa, güey. O sea, sí existe ese fenómeno en ese lugar donde la banda hace eso. O se lo inventaron todo y crearon este como... docu raro, no sé. Creo que sí pasa. Ok. Pero no sé si pase en el nivel en el que pasa aquí, güey. Porque pues aquí hay un nivel de producción que es así como de que, güey, sí. Tienes a todo el staff de la funeraria disfrazada de zombies, güey, o jugando al precio correcto, güey. O sea, estos güey, imagínate, güey, porque aparte estos güeyes neta se echan unas pinches producciones que chinga tu madre, güey. O sea, te avisan hoy que está muerto y mañana tú tienes que tener listo el show, güey, un programa completo, güey, no sé qué, espectáculo. Ya, sí, claro, o sea, porque luego empieza a apestar, güey, ¿no? Así. Claro, güey. Entonces, o sea, güey, neta el trabajo que esta gente hace, o sea, no tengo yo palabras para describirlo, güey. O sea, no mames, neta, wow. Y se consiguen padres así en chinga, güey. Así en el capítulo del Precio es Correcto, le dicen, ¿qué onda, güey? Es un funeral, pero vas a ser host de un programa del Precio es Correcto. No, ¿cómo? Yo no más hago funerales, yo no más hago como el resto. No, es que no es un funeral normal, vas a tener que hacer esta madre. No, güey, es un funeral normal. Y él no sabe a qué va a salir, güey. El padre sí, que va a dar, no sabe a qué va a salir, güey. Y sale y ve así la rueda, güey, los precios, güey, el pinche casquete dando vueltas, güey, así con cara de, ni pedo, güey. Bueno, wow. Bueno, eso está muy mágico. Me es general. Lo amo. Mejor. Ok. Número dos de este. Dos. Número tres, ¿no? Pero digamos dos. Dos de hoy. Ajá, ajá. De hoy, ¿no? Sí, de hoy. Va. Los que vamos a decir hoy. El penúltimo que voy a mencionar es I Wanna Marry Harry. Ok. Eso sí me suena, güey. Ok. Imagínate, ¿no? Que te agarras un chingo de morras que tienen pues, unos grados de estudios muy bajos, güey, y que no pueden reconocer verdaderamente quién es el príncipe Harry. ¿No? Ah, no mames, ya me acordé, sí. Entonces a un chingo de morras, güey, les dicen, güey, vas a estar en un reality show, güey, con el príncipe Harry, güey, ¿no? Y pues te puedes casar y ser de la realeza, morra, ¿no? Entonces ahí van las pinches morras con sus chanclas, güey, con sus pinches jeans cortitos, güey, con sus
Playeritas de Baby Fat, güey, ahí van. No mames, güey, no, sí. Banjo de fondo, ¿no? Ajá, las meten a un pinche castillo, güey, ¿no? Para que se traguen la historia, las pendejas. Ah, no mames, es un castillo, güey, ¿no? Que la chingada. Y y ya llega el segundo pinche Harry, güey, que el güey, creo que es surfista, o creo que se dedica a una pendejada así, güey, o sea, no tiene casi dinero al vato, pero se parece un chingo al príncipe Harry, güey. Y entonces agarró a la productora y dice, güey, no podemos tener al príncipe Harry, pues te tenemos a ti, ¿no? Y, pues, güey, I wanna marry Harry, pues es ver a estas morras desvivirse, güey, por una vida que jamás van a tener, güey, porque pues no existe, güey, este pedo. Sí, ¿sabes? Sí. Y como este güey no les quiere decir quién es él, o sea, como que él no quiere mentirles pues personalmente. Claro, güey, sí. No, es que, las pues, morras... Las morras ni siquiera saben quién es, güey. O sea, el programa se llama I Wanna Marry Harry, pero ellas piensan que es el hermano, güey. Ellas piensan que es William. Y entonces es de, ah, no mames, William está bien hot, güey. La madre es como, no es ninguno de los dos. No mames, güey. Así, güey. Güey, ¿cómo produces eso, güey? ¿Cómo puedes hacer eso sin estarte, uno, cagando de risa todo el tiempo, y dos, no teniendo como un conflicto cada que te vas a ir a dormir, güey, así? Claro, todos los días, claro, de la, claro, prod, ¿no? Así de, güey, no mames, me estoy haciendo pendejo. Y obviamente en las letras pequeñas del contrato debe decir algo para esos güeyes salirse del problema, ¿no? Claro. Pero claro, sabe que no van a leer todo el pinche contrato y que se ve nada más así. Claro, claro. Ah, ¿no? Claro. Así, no mames, güey, está... ¿Cómo es que me sorprende lo que el humano puede hacer? Está cabrón. Es muy, muy cagado. La neta, recomiendo I Wanna Marry Harry. Dentro del top 2, no porque tenga mucho que decir de él, sino porque es muy divertido. O sea, lo pueden, sí, ver en YouTube. Y, güey, véanlo completo, güey. O sea, no mames, te cagas de todo lo, sí, que está pasando, güey. Es súper surreal, güey. Yo lo vi y creo que al final, no, o sea, no lo vi todo, pero sí lo vi con varios capítulos. Porque, pues, güey, la neta, bueno, para los que no saben, a Suerte y a mí nos gusta en momentos usar este tipo de programas como música de fondo. Sí. Entonces creo que en algún punto me lo topé, no sé si en la tele o en el internet, pero sí es divertido y creo que al final estuvo como un final feliz, ¿no? Como que al final los dos dijeron como de, güey, pues no eres ese güey, pero pues igual, pues estás, exacto, guapo y así no pasa nada y hay que seguir y bla, bla, bla. O sea, todo... Exacto, sí. Todo, o sea, hasta eso tiene como una resolución que me imagino que los productores eran la que buscaban, ¿no? Sí, 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 y hasta eso está cute. Ajá. Porque dices, bueno, está bien. Nadie salió, pero, llorando, güey. Pero sí, pero las pobres morras, güey. O sea, no, no, no tiene precio. Güey, también al pobre vato, güey. Porque eso se, güey, dices, güey, o sea, tú no eres, estás fingiendo ser otro güey, así. Hasta en... Claro. O sea. Todo, sí, ¿no? Sí, hacia, no, el acento, güey, ¿no? Ajá, y luego que te digan, güey, no podemos conseguir ese güey. Y por eso te tenemos a ti. No, güey, horrible. Ay, güey, güey. En la tele era un monstruo y su hijo en internet es peor, pero bueno, siguen alimentando. Por último, ¿no? Ya para concluir esta gama de temas, que si pudiera tener tiempo, pues hablaría de 10,000 reality shows. Ya sé, ¿no? Esto es para una tesis. De seguro hay una tesis al doctor. Claro, claro, claro. Y ojalá pueda yo tener más tiempo. Y por eso me voy a llevar el número 1 a otro programa, porque de plano no va a haber tiempo, ¿no? No, está chido. Pero bueno, el penúltimo que voy a hablar, güey, es un programa que tú y yo hemos visto y a los dos nos pareció igual de sorprendente, güey, que podría existir esta cosa. O sea, que el simple pitch, la producción, güey, se haya dado, es Kids Country, ¿no? Ah, ya, o sea, sé, güey. Uy, güey, joya, güey. Kids Country, güey. Ok, expliquémosle a la gente, güey. Kids Country. Kids Country es la mejor cosa que se haya hecho para la televisión. O sea, está culero, pero es... Bueno, explícales, por favor. Bueno, en Kids Country agarra un productor de televisión y dice, ¿qué pasaría, no, si unos niños pudieran hacer su propio... ciudad, pueblo, lo que sea, ¿no? Y claro, ellos ser como autosuficientes. Todo esto sin que nosotros les enseñemos la autosuficiencia, ¿no? O sea, que es lo que claro, pues obviamente agarran un chingo de morrillos, güey, que
sus papás pues también, ¿no? Por pendejos o no sé, güey, accedieron a que estos güeyes se fueran a este desmadre. Yo creo que lo veían tal vez como un tipo de campamento, güey. Que pues obviamente de campamento no tienen ni madres, güey. O sea, estos niños están solos en un pueblo desierto. Abandonado, güey, eso sí. Ah, es un pueblito que usaban para películas de western y que dejaron ahí botado, güey. Ajá, ¿no? O sea, set. Ajá, es un set, güey, básicamente paredes levantadas, güey, sin nada, güey. Es que me voy a seguir cagando de risa todo este pedazo, o sea, porque me acuerdo. O sea, güey. Güey, los tienen durmiendo en el suelo, güey. No les ponen una sola cama a los niños, güey. Güey, les dejan comida en conservas, no les dan abrelata. Eso sí, no. Eso es como... Es que fíjate, eso es lo que no dijiste en tu sinopsis. De que, o sea, así de qué pasaría si ponemos a un montón de niños a vivir en un rancho abandonado y... introducimos ciertos argumentos, pues más bien narrativos, ¿no? Para que esté como divertido el pedo. Uno de ellos sería la jerarquía. Claro, claro. Porque había una jerarquía, ¿no? Sí, había jerarquía. Y que pues empieza a hacer que los niños grandes empiezan a bullear a los niños chiquitos, güey. Y a los niños grandes, yo no quiero lavar platos, tú los lavas, güey, ¿no? Y si no, le pegaban, güey, así como... Chimala sociedad, güey. Me imagino el vato de la cámara, güey. Como de no. Porque ese güey no, ese güey no estaba ahí, ¿no? Así. Claro, claro. No existe claro. La producción, güey. Pero, güey, sí, güey, ¿no? Que en muchas cosas pues, se nota que con un consejo, güey, de una persona adulta lo hubieran armado. Pero pues el camarógrafo está ahí atrás, yo creo que cagándose de la risa como nosotros, de verlos perder a esta gente. Sí, claro. Y más si es, por ejemplo... Si ese camarógrafo fuera un bully en su tiempo, o sea... Sí. Ahorita es así como de, ah, huevo, ya me pégale así, güey, acá, ¿no? Acá. Pero es que sí, fíjate, bueno, voy a hablar de eso un poco porque hay, pues, de momentos, porque, pues, está en YouTube, ¿no? Lo pueden ver. Claro. Pero claro, justo claro. Eso de que decías de la noche, güey, así, pinches morros con un sleeping. Creo que estaban dormidos todos juntos, ¿no? Porque tenían frío o algo así. Güey. Y el camarógrafo ahí, güey, como... Ajá. Así como de... Que de seguro tenía un cafecito acá, súper concha, acá, en su banquito sentado. Ah, acá acaba de empezar mi turno, ¿no? Acá. Sí. Chido. Y que todo estaba jodido, porque dicen que sí había como letrinas de baño de producción afuera del set, pero que todas también estaban jodidas, güey. No había adulto que las cuidara, pues. Y que nunca las limpiaron, ¿no? En toda la producción. Nunca las limpiaron, güey. Entonces tienes a todos los niños orinándose en todas las casas, güey. Entonces todas las casas murieron a orines, güey. O sea, güey, neta esa pinche producción, güey. Neta, yo no sé cómo ellos no crearon el COVID-1, güey. O sea, está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Lo que se me hace bien callado es como los niños van recorriendo así a sus... A sus, o sea, como a lo que fingieron, a lo como que fingen ser adultos, güey. Sí. Pero pues obviamente son niños, güey. Entonces también como bien chistosos, así como de, vamos a hacer esto. Y que no les salen, ¿no? Porque pues es una tarea relativamente complicada, güey. Y luego todo este pedo de, si cumplen este reto, les damos comida. Si no, no van a comer, güey. Sí, cierto. Así sí, cierto. Pedo. Sí, cierto. Güey, con sus retos viene su comida, güey, no mames. Yo no puedo olvidar a Jimmy, un niño de 6 años, güey, cuando le dan no sé qué tarea, güey, que él no puede cumplir, y que el güey dice, güey, chale, güey, es que la neta estoy muy chiquito para sí, esto. Güey, estoy chiquito, güey. Güey, qué maduro de su parte el pinche Jimmy decir, güey, la neta. Este pedo está muy loco para mí. Pinche Jimmy, donde quiera que estés, güey, mira, un máximo respeto, güey, a Jimmy, güey. Ese güey se preguntaba cosas filosóficas desde muy temprano, güey. Sí, ¿qué hago aquí? Extraño mi casa. Y aparte, no he cagado en 3 días, porque ese güey era el que no había ido al baño, güey, también. Sí, es cierto. Porque no pude ir al baño. Güey. Pobrecito, güey, no mames. Güey, bueno, y todo esto culmina
con un como talent show, una cosa así, güey, que le montan a los papás. Y yo creo que yo siendo papá, güey, y viendo las condiciones, yo hubiera llorado, güey. Yo no te hubiera llorado de lo que le hice a mi hijo, güey. Así de, güey, te tenían así, güey, ¿qué comías? Güey, a ver tus platos, güey, no mames. No mames, a ver el baño, güey, así. Porque, porque cuando fueron ahí los papás, seguro no pusieron más baño ni nada, güey. Dejaron no, todo pues ahí. No, güey. Ya era el último día, ya era el día de producción cerrando, güey. Ya estaban algunos quitando luces, güey, alambres, wey, o sea. Güey, ese pedo me sorprende muy cabrón cómo los papás en Estados Unidos son así de desapegados de con sus hijos, güey, como de esta falsa idea de responsabilidad, de decir, güey, es que te quiero un chingo, te voy a mandar el verano a otro país, güey, a que valgas verga. Sí. O sea, en lugar de estar con pasar tiempo contigo, te voy a mandar así lejos, güey, ¿no? Y que es como algo bien normal, güey. Y que todo es dinero, ¿no? A final de cuentas, sí. Si esta gente quisiera, pues, o alguno hubiera dicho, ay, te voy a demandar, estoy seguro que la productora dice, ay, te doy $10,000. Creo que sí hubo unos que demandaron, ¿no? Y que sí les dieron varo, güey. Es que así es, güey. O sea, en realidad, muchas veces, en esos concursos, ganas más dinero en la demanda post claro. Del reality de lo que el dinero que del concurso que te iban a dar, güey, ¿sabes? Sí, porque aparte es premio menos impuestos. Claro, güey. Entonces claro. Ahí también. Bueno, entonces ese es el tenor de los Nations, de este programa del día de hoy, porque pues todos son bastante como chistosos en general, güey, ¿no? O sea, como sí. Que tienen una cosa como que muy, no sé, güey, como quirk, güey, como que te puedes cagar de la risa, güey. El que voy a mencionar la próxima vez, güey, que hablemos, no me es tan chistoso, pero es mucho más interesante. Entonces, creo que vale okay. La pena, pues, como que expandirse, güey, sobre toda la historia del reality. Bah. De antes de que se hiciera hasta cómo fue el resultado después de que haya sido, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, qué chido. Pero, realmente, sí. Uf. Y aparte, la manera en que fue consumido, ¿no? Porque prácticamente todos de alguna forma tuvieron cierta popularidad, entonces sí definió de alguna forma como una época en la televisión, ¿no? Porque había una temporada donde solo había reality shows, ¿no? Que ahorita al punto, pues, hay un canal en Pluto TV que súper buena aplicación para los que les gusta lo vintage. Ah, wow. Y ahí hay un canal exclusivamente de programas de reality show de antes. Qué chido. De policías, lo de los cheaters, o sea, y todos esos eran como los famosos que después de ahí se desprendían un chingo de versiones, ¿no? Porque era claro, claro. Policías de esto, policías de aquello, policías del bosque, policías de bla, 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 bla. El multiverso sí. De la televisión. Sí, que ahora, bueno, ayer que vi Jackass, la película, la última, pues también me acordé de todos los proto-Jackass que existían en su temporada, güey. Había como 6-7 reality shows, güey, de grupitos de morros haciendo pendejadas, güey, o la madre, ¿no? Lo veías en la calle, niños jugando a ser jackass, ¿no? Y pendejadas, sí, güey, estaba muy... No, pero bueno. Wey, qué culero es eso del endoctrinamiento, pero pues, así es este cotorreo, de alguna forma. Bueno, pues, termino. Bueno, amigo, pues, luego nos hablamos, güey, ¿no? Luego continuamos con esto, ¿no? Va, sí. Está chido, la neta me interesa mucho este pedo de la realidad según la tele. Igual la siguiente vez que hablemos te platico algo que pienso al respecto. Va, me late. Cámara, pues, nos vemos. Arale. Buen día. Bye. Bye.